al pecho. Hay tantas cosas que no entiendo. Y en los rincones de mi pensamiento, de dónde vengo, no hay regreso. Solo de ida en un tren expreso. La vida misma me ha dejado. Solo recibes lo que tú le has dado. Me robaré algunas noches, las que pasé yo junto a ti, las guardaré para mí. No olvidaré lo que fue. Quizás no sepas lo que canto, pero si no lo digo, se hace llanto. No te he olvidado, te amo tanto, pero más lejos, menos daño. Pasé yo junto a ti, la guardaré para mí, no olvidaré lo que fue contigo. Aquel veneno de tus besos que me dejó tatuado hasta los huesos. Mi alma triste y sin aliento, bajó la guardia por un momento. Me robaré algunas noches, las que pasé yo junto a ti, las guardaré para mí, no olvidaré lo que fue contigo. Me robaré algunas contigo. Pues bueno, muy buenas noches a toda la gente que, pues bueno, ay cabrón, que está ya aquí con nosotros, pues
compartiendo un poco de rock and roll con Iron Roll. Y pues me gustaría empezar con una canción que como les dijimos la semana pasada, que pusieron. A ver, chale, compadre, una vez para que sepan cuál es. Así. Para todas las flacas y no flacas, aunque nos encanten las más llenitas, pero bueno, quiero mandar unos saludos y para empezar una felicitación a María José, que cumplió 13 años, pues muchas felicidades a las adolescentes ya millennials que andan por aquí escuchando rock and roll, también a Rafael Rojas por su cumple de parte de su hija Kaylee, saludos a Armando Isla, saludo a Leslie Martínez, Pedro Hernández, a Juan de Rocópolis, qué buena onda, Juanito, pues ya sabes que estamos ahí, después ya vayamos ahí a Rocópolis nuevamente. A la familia Zúñiga, a René Sendejas y su esposa, a Raquel, Oscar, Mario y Leonel, a la familia Roel Aspadilla. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Y estábamos checando más o menos las canciones que había pedido la raza. Y vimos que pedían muchas de las primeras rolas. Y hablo de aquellos tiempos de cuando yo era todavía el Blues Boys, de hace muchísimos años.
Entonces, pues vamos a remontarnos también a esas épocas. Entonces, échenle pollos con estas canciones. ¿A dónde vas? Dije a mi hermano. Y esto contestó: la ciudad me tiene muy cansado. A la sierra me voy. A la sierra me voy. Si quieres venir conmigo, sé que hay un lugar para ti. Si quieres venir conmigo, bienvenido, sé feliz. ¿A dónde vas? Dije a mi hermano y esto me contestó: oigo que me llama el campo. Lloro, niño, su madre también llora de dolor. Se enteraron por medio del radio que el padre del niño murió en un vagón.
tragedia, mi hermano. 20 hogares se cubrieron de dolor. Cuando me recuerda a los esclavos negros que fueron sacrificados y tratados sin ninguna liberación. Madre del padre del niño se lamenta con gran pena y dolor. El hombre que murió era su hijo y ahora solo espera la resurrección. ¡Asfixiado! Pues ya no pienses más, eso va a continuar. Problemas donde quieras los encontrarás. Más de eso no se trata, lo comprenderás. Vamos a cotorrear, hey, cámara, ya vas. La música es un grito como libertad. Cotorrear, hey, cámara, ya vas. Espero no critiques, solo tomes a mal. Pues tan solo es un consejo si no quieres quemar. Más es de lo que pienso. Gracias por escuchar. Y me metí a beber. Traí una lana que guardé desde ayer. Había curadito y de ajo también. Pero ven, ven, ven a beber. Aquella babita que era de maguey estaba bien sabrosa, que te pone a bien güey. Saqué un cigarrillo y empecé a fumar. Llegó la botana y me puse a refinar. Pero ven, ven, ven a beber. Ahora mil disculpas, no recuerdo más, porque llegó mi vieja y me llevó a acostar. Estaba sentado, pero se hasta atrás. Llegó mi mami y me empezó a regañar. Pero ven, ven, ven a beber. Aquella babita que era de maguey estaba bien sabrosa, que te ponía bien güey. Saqué un cigarrillo y empecé a fumar. Llegó la botana y me puse a refinar. Pero ven, pero ven, ven a beber. Septiembre del 78, tomé un tren hacia San Luis para conocer a los huicholes que a veces bajan por ahí. Viajamos de noche de México a San Luis. Y al llegar a la estación el sol me iba a salir. Real del 14, así se llama ese lugar. Desde ahí vimos la sierra que queríamos escalar.
otro día muy temprano empezamos a subir a la Sierra del Quemado, así le dicen por ahí. Pollo la hizo de guía porque conoce el lugar, y al irse la luz del día apenas pudimos llegar y vimos el valle. Cuando se metía el sol y cuando caía la noche, encontramos un huichol. Aquí tiene unos saludos, pero ya los mandamos. Muchas gracias, señor. Don Mito. Bueno, pues quiero mandar otros saludos. Más bien felicitaciones para Charlyn Roll. Ok, Charlyn Roll. Saludos a Charol, a la mamá de Charlie, a Los Ángeles de Los Ángeles de Puebla, a Yolotepec, Santa Fe, la familia Martínez Rocha, a toda la banda de Coyoacán, saludos a Ecatepunk, ya saben, íbamos allá casi a tocar ahí, ya teníamos la fecha en Ecatepec, pero bueno. La familia Chavarría Vergara, saludos a la familia Tavares, al Willy de Hacienda, a la familia Peralta Cova, Teoloyucan, la familia Ángeles, que andan también apoyando. Pues toda esa situación de verdad de mantenernos encerrados, pero de alguna manera pues bueno, a nosotros nos vibra el hacer esto, el reunirnos, el poder hacer un poco de música, obviamente con nuestra sana distancia y cuidando pues para que ustedes no vayan a los conciertos, se queden en casa y pues vean todo pues lo que estamos haciendo y tratando de complacerlo con las rolas que piden. Y pues bueno, déjame una canción que pidieron, que ya también, pues bueno, muchos abriles de algunas canciones, y esta canción se llama El Último Viaje, para la gente que lo pidió, pues ya saben, es dedicado para ustedes con mucho cariño. Oiga. Thank you.
historia, tristeza me da. Era un amigo que de un viaje no volvió. Él filosofaba la vida y la paz, mas nunca pensaba cómo sería su final. Pero una mañana Toña amaneció sin siquiera el comer. Pero una mañana Toña amaneció con una jeringa en su mano que de ese viaje ya no volvió. Y así fue que murió, y así de tanto el atizar, su mente cansada de tanto tomar, de tanto olvidarse, de ver cómo la vida terminaba poco a poco para él. Pero una mañana Toño amaneció
así terminó la historia del Toño. Y hay algunas melodías que he escrito y son referente precisamente a eso, a que termina una vida, termina un ciclo de una vida y pues bueno, siempre hay historias que contar. Y me acuerdo de esta canción realmente que fue un amigo a quien yo conocí y que igual de alguna manera le hice esta canción con mucho respeto y cariño, que pues bueno, gente que se adelanta, como decimos, que se va. Y pues bueno, quisiera cantar esta canción de un amigo de la Gabriel. De la Gabriel Hernández. Y pues bueno, esa historia realmente algo verídico. Y triste, de verdad es triste, obviamente, todo lo que está pasando. Ver grandes amigos que yo lo sé, todo es un ciclo de vida. Tenemos que dejar este mundo algún día, algún momento. Y lo más chido es disfrutarlo. Ahorita conté de esta situación. Tratemos de buscar el lado positivo a la vida, el lado amable a todo esto. Y de nuestra parte, pues bueno, hacemos lo que amamos. Y si mañana nos toca, pues bueno, al menos estamos reunidos para hacer música, para sentirnos vivos, el reunirnos y cada quien poner lo que necesitamos para hacer una canción. Y bueno, menos preámbulo, hay una canción que dice así, señor Pollos. Sí, chorizo, no quieres trabajar. Todos los días esperas un tipo para atracar. Solo esperando algún tipo para poderlo atracar. Solo su cuerpo ahí quedó.
adiós amigo, adiós, adiós te vas. De aquel lugar no volverás. Terminado tu vida, sola quedó tu mujer. Tu vida te ha sido muy lejos, solo un recuerdo quedó. Tu vida te ha sido muy lejos, solo un recuerdo quedó. Eras muy joven. Canciones. Gracias. Y bueno, fíjense que quiero mandar, de verdad, no lo había hecho, y ahorita que veo, de verdad, quiero darle muchas, muchas gracias al staff que hace posible que estemos esta noche aquí con ustedes. Marcelo, al árbol, a Tony, a Naim, sí. A todos ellos, a todo el staff, faltan muchos, que de verdad, pues digo, son los que llegaron temprano, acomodaron todo esto para que nosotros tuvieran la oportunidad de estar ahí, pues junto a ustedes. Así es de que un aplauso de Leon Roll para el staff. Muchas gracias, de verdad que sí tenemos un staff bien chingón, bien buena onda, bien pedo. Ok, pues precisamente una canción, si me acompaña el señor Pollos, siguiendo con esta línea de las rolas que la vianda había pedido esta noche. Un planeta perdido, un abismo de dudas, una ley sin control. Así es mi vida y así soy yo. He vagado en las calles, he aprendido a perder. Voy viviendo el momento, así es mi vida y así soy yo. Thank you.
me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar. ¿A qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi sitio y mi lugar? Y ahora comprendo por qué soy así. Es que no estás tú ya conmigo. Y ahora comprendo por qué soy así. Es que no estás tú ya conmigo. Muchas gracias por sus aplausos. Bueno, echándose su café. Bueno, también ustedes, les decía los. O sea, pero más, muchas gracias. No se creía, no, es que chido, dice, hace falta. Estoy pensando que este suena desde aquel lado. Bueno, déjenme otros saludos a la familia Jiménez, a la familia Sandoval, saludo a Araceli Jiménez, a Dulce Ivón por su cumpleaños. Qué chido. Y de verdad, cuando vamos a algunos toquines, me he topado con, pues con los papis, ¿no? De, oye, Toño, tócate esta rola porque pues a mi hija le puse, y a veces pues tienen dos, le puse una Dulce y la otra Ivón. ¡Ah, qué chido! Obviamente, pues, digo, yo solo ese nombre se lo puse a mi hija y la canto con mucho placer para esos papás que también hicieron lo mismo. Bueno, también para la familia Salas, Elisa Geraldine por su cumple, que es el domingo. Ah, ok, bueno, desde ahorita, pues bueno, agarramos la fiesta, así es de aquí hasta el domingo. Karen Montserrat, que hoy es su cumple también. Ah, muchas felicidades. Un abrazo muy, muy fuerte. Vianey Aguilar, a Vago Rock and Roll también, un fuerte abrazo. Y a todos los que pues comparten el estar esta noche con Lira en Roll. Sabemos que esta pandemia nos está paralizando pues toda esta situación, y pues bueno, tenemos que hacer algo y mandarles muchos saludos a ustedes por apoyar pues todo este movimiento. De verdad es por lo que luchamos, por este rock and roll mexicano, es lo que creemos, es lo que nos hace vivir, nos hace fuerte, nos hace experimentar, nos hace componer, nos hace seguir adelante siempre. Esta música, digo yo, esto es lo que nos ha tocado a nosotros, el rock and roll urbano y mexicano, y pues bueno, lo amamos, aunque no tengamos talento, cabrón. Bueno, una canción más que me acordé precisamente, que pidió la banda, pues vamos a presentar con Dulce Ivón para maestros, metales, ¿no? Ah, aquí ya los tenemos. Ok, very good. Thank you.
vientos. Bueno, también quiero conocer a Chucho, que es este, que nos hizo el favor. No es Chucho Tex, es otro Chucho. Jesús, te van a pasar los datos. ¿Dónde estamos? Pero bueno, fue el que nos hizo, Jesús, de ayudarnos con las luces. Es todo un equipo, precisamente. Creo que, de verdad, yo agradezco a toda la gente que ha colaborado para que, pues, todos los que estén del otro lado de las pantallas, pues sepan que hay gente que nos está ayudando muchísimo, cada uno poniendo, y es eso, la solidaridad que debe de haber ahorita en estos tiempos, pienso yo, debe de haber más hermandad, de ayudarnos ahorita, precisamente en esta situación tan difícil que pasa el país, que pasa el rock and roll mexicano, nosotros precisamente como músicos, donde pues hemos dejado de laborar, ¿no? Y de verdad es difícil, pero aún así tenemos la actitud, ¿no? De seguir adelante, de creer que esto va a salir adelante, va a salir a flote, pues con la ayuda de todos, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, quien nos ayude con las luces, quien nos ayude con el audio, quien nos ayude. Entonces, la verdad es un equipo. Entonces, en estas situaciones debemos de apoyarnos, de verdad, y en el mismo rock and roll mexicano también. De verdad, me da tristeza que no, que de verdad parece que se aparta de este camino, decía Lalito Tex, súbanse al tren de la buena vida, y este es eso. Yo creo que el rock and roll mexicano, todos estos años de experiencia y de lucha, es eso, un tren que nos lleva a divertirnos, a pasarla bien. No es discutir con nadie, no es si él toca bien o toca mal, simplemente es juntarnos, el pasarla bien, disfrutar la vida, a fin de cuentas, aquí no es, todo en la vida es prestado, todo, hasta la vida misma es prestada, algún día partiremos, y yo lo digo cuando cantamos El Barco Azul, de verdad, es neta, porque sin excepción, algún día partiremos, y todo lo que tenemos aquí es prestado, la casa, el equipo, la vida misma, hay que disfrutarlo, cada momento, cada día. Así es de que, pues yo gracias a todos, Jesús, por el apoyo, de todo el staff que nos ha apoyado para, y a la banda, ¿no? Digo que está aquí y a ustedes. Muchísimas gracias. Y agradecer a mucha gente, que agradecer a los doctores, de verdad, que están haciendo, y enfermeras y enfermeros, que están dando todo para que esto salga a flote muy pronto. Y bueno, pues muchísimas gracias por dejarme decir todo este tipo de sandeces que a veces uno se le ocurre. ¿Qué les parece? Si quieren que sigamos tocando otro ratito, pues que nos digan, Tony, pues ya nos vamos a la casa, ¿no? Porque también hay que ser, que la verdad lo estamos disfrutando, porque ya nos pasamos muchos días encerrados, ya está, creo que nuestras mujeres ya como que ya vete a tocar, cabrón, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, me acuerdo de esta canción, es que también lo pidió la raza. Muchísimas gracias. Y vámonos con esta canción de ¿qué dice así? Cual mes, y de un hombre sentado al piano, que importa cuál viejo café. Toma el vaso y le tiembla las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra su de náufrago, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tú
sabía a derrota y a miel. Cada vez el espejo en la pared me devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. El más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Oh, la, 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 la. Y en la jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. Pero no deja que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal. Pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. Oh, la, 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 la. Y el calor se podía tocar. Solitarios, oscuros, buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado al piano y emoción empapada en alcohol. Y una voz que le dice: pareces cansado y aún no has salido. Bonita canción. O es que no estábamos poniendo de acuerdo, porque obviamente teníamos como que un set de rolas. Y pues bueno, queríamos tocar un par de rolas más antes de despedirnos y agradecerle a toda la raza que hizo posible pues que esta noche estuviéramos cerca de estar con ustedes en su casa, en su celular, en su tablet, en su compu, en su televisión. Y gracias de verdad por apoyar su rock and roll mexicano, lo digo por todas las bandas que ahorita nos estamos tocando y ya saben quién es, todo es el rock and roll urbano mexicano, que son muchísimos, no quiero decir, pero bueno, unos saludos para la familia Pineda, para Manuel Loco, de la Tremenda Corte, brother, pues, de verdad, que estuvo con nosotros en el Metropolitan, ¿no? El Manuel Loco, que de verdad es super brother, la familia Cruz Ramírez, saludos de la banda ProLED, ok, y al Tacubayo, vientos Tacubayo, saludos para Nueva York, para a Leo de la Boom, de ahí de Nueva York, que ya no alcanzamos a ir. Es un fuerte abrazo también para Everardo, cierto. Y
Rocky, Rocky. Club de Fans Momentos, que apoyan a Liran Roll desde hace muchos años, igual, chido. Órale, chingón. Y también, pues digo, los corucos que andan también aquí, ya saben que el pollo es pues nada. Ok, pues bueno, pues ya nos vamos, con esta canción nos vamos a ir. Muchísimas, muchísimas gracias. Maestro, no me corte todavía. Ah, disculpe. Sí, pida disculpa. Es que le quiero mandar a Elenita, a Melisita, ay, qué hermosos, a José Alberto y a Abraham, y a todos mis nietos grandotes y todos los demás. Es que me dijo que los saludara a todos mis nietos. Gracias, maestro. No, no, maestro, digo... A César Tuturroc. A César Tuturroc, ok. De verdad, no, gracias a todos. De verdad, nos da mucho gusto el que estén con nosotros aquí y conectados y sacar esto a flote, que el rock and roll jamás muera. Se trata de eso. Por eso nosotros estamos aquí haciendo esa labor. Y lo vamos a seguir haciendo toda la vida hasta que Dios quiera. Sí, entonces... Pues bueno, una más. ¿Qué les parece? Recuerdos para toda la banda. Muchísimas gracias a todos y a todas las mamis que ya próximamente, a los chavitos ya fue, y les mandamos muchos, muchos saludos, de verdad, a todos esos rock and rollitos pequeños que ya crecerán y serán rockeros, de verdad, ojalá. Y si no, pues no importa. Con que les guste la música es importante. La música siempre es para el alma, alimentar el alma, el espíritu, independientemente de todo. Yo creo que sería importante que hubiese en las escuelas una clase de música. Nos despierta tantas cosas y sería muy bueno para los niños. Pero bueno, y también gracias a... Me ponen a ver que hoy hubo 7,000 personas que vieron la transmisión. Ah, ok, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vamos con esto, que dice así... Pregunto qué fue el motivo de tu partida. ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor, si te has marchado con otro amor. Solo te marchaste sin decirme adiós. Con 5 palabras en una carta mataste mi amor. Y yo me pregunto, ¿por qué te fuiste tú de mí? ¿Por qué te fuiste tú? Tu calor se fue y mis ojos cristalinos no pudieron más y lloraron, no pudieron más y lloraron. ¿Dónde quedaron tus promesas?
si me has dejado con otro amor. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, tenemos la próxima cita el próximo miércoles. ¿Sí? ¿Seguros? Es que si no, no van a estar el próximo miércoles y tocamos. Va, uno más, porque la verdad, se han portado de maravilla. Se oyó hasta acá los gritos y sí, se oye que... Me acordé de una canción precisamente ahorita, ¿por qué no tocamos esa de California? ¿No? Fue una... Ya la tocamos la semana pasada. Ah, ¿alguna petición, señor Pollo? La de Niños de la Calle, es derecho. Oh, Niños de la Calle. Es una buena canción, señor Ulises Lares, ¿no? ¿De la banda Bostik? Ah, sí. Pues es que son otros compadres. Y con talento. Sí, ¿no? Se encuentra en un estado de abandono por causas de problemas de lo económico. Ha desertado de la escuela, tiró los libros y se marchó. Semanas sin abrigo y tuvo que robar para poder comer. Pudiendo ser humanos con futuro, pues tienen que vagar por la ciudad.
viendo ser humanos con futuro. O tienen que vagar por la ciudad. Felicidades por el Día de las Madres, ya saben, muchísimas, muchísimas gracias. Alexa, que cumple años el 16 de mayo, pues bueno, ya está aquí a la vuelta. Muchas felicidades, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, seguimos aquí en los ensayos del Iron Roll. Muchas gracias, abrazo a todos.